Vale, pues parece que aquí también voy a tener que hacer un save state luego de cada mapa porque no se graba bien. Curioso. No que importe mucho, pero es curioso que no pueda grabar esto bien. No se graba. Si luego salgo del emulador, no queda grabado. Vamos a hacer el segundo mapa también. El ejército de Black Hole se acerca. ¿Podré defender el puente? Señor, hemos avistado fuerzas de Orange Star en la otra orilla del río. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienen? ¡Ja! ¡Envía los tanques! Los tanques son potentes y llegan muy lejos. ¡Los tanques son lo mejor! ¿Los de Orange Star? ¡Ja! ¡Los destrozaré a todos! Limpieza y en la frontera. Limpieza en la frontera. En capítulo 2, en la frontera. Comandante, hemos avistado tropas enemigas en la otra orilla del río. ¿Estás seguro? ¿Aquí? ¿En esta zona rural? ¿Qué hacemos? ¿Detenemos nuestras operaciones y atacamos? Afirmativo, soldado. No vamos a permitir que el enemigo se adentre tanto en nuestro territorio. Bien hecho, Sammy. Ese es el sentido táctico que espero de un oficial de fuerzas especiales. ¡Nell! ¿Qué haces aquí? ¿Persiguiendo al oficial en jefe que está invadiendo Orange Star? ¿O qué creías? ¿Sammy? ¿Puedo confiar en que te harás cargo de esta situación? ¡Sí, señora! Pero si pudieras ofrecerme algún consejo, me sentiría mucho más segura. Estaré más que encantada de hacerlo, Sammy. ¡Muy bien, tropa! ¡Adelante! Señor, nuestra infantería ha informado del hallazgo de propiedades de Orange Star. ¿Qué? ¿Ciudades enemigos? Controlar bases es un aburrimiento, pero me han dicho que necesito dinero para financiar la invasión. Escucha, si no estás clavado, si no está clavado en el suelo, ¡robando! Me da igual si son ciudades, bases o lo que sea. Todas tienen un número de captura de 20. Cualquier unidad de infantería puede reducir el número en 10. Así que eso significa que podemos capturar una propiedad en... son... 2 días. Si os movéis o se eliminan mientras estáis capturando, tenéis que empezar desde el principio. ¿Lo has entendido? ¡Pues mueve el culo! ¡Black Hole necesita dinero! Sammy, ya conoces los principios básicos del despliegue de tropas, así que... échale un vistazo al cursor de inteligencia militar a la derecha. Verás que hay cierto número de estrellas debajo del icono del cuartel general. Indican el nivel de cobertura defensiva que proporciona este tipo de terreno. Cuanto mayor sea la cobertura defensiva, menor será el daño que sufrirás en combate. Así que intenta elegir siempre terrenos que te permitan mitigar el daño sufrido en combate. Si necesitas información sobre el terreno, pulsa el botón R. Vamos, que es más fácil enfrentarse a estos tanques desde bosques que desde llanuras o carreteras, ¿no? Efectivamente. Venga, a por ellos. ¡Oh! Esto es una unidad mecanizada, es más potente que una unidad de infantería. Como soldados de a pie, pueden capturar y usar transportes y atravesar montañas. Y, como hice justo debajo de OJ en el menú de mapa, ¿eres la mejor con la infantería? La infantería tomando tiene una mayor potencia de disparo. Eso les permite mantener posiciones más fácilmente, incluso ante tanques. De todas formas, procura que sea primera en atacar. Sammy, al ataque, vas. La unidad que has seleccionado es una unidad de artillería. Es una unidad de combate indirecto que puede disparar a unidades enemigas desde cierta distancia. Eso significa que no tienes que tener ningún contraataque. Sin embargo, este tipo de unidad no puede disparar a unidades situadas en espacios adyacentes, lo que significa que las unidades de ataque indirecto no pueden contraatacar. Muy bien, intentarán exponerlas a combates directos. Si eres capaz de hacerlo, no deberías tener ningún problema. Una cosa más, las unidades de ataque indirecto no pueden moverse y disparar en el mismo turno. Solo pueden atacar desde su posición actual. Entendido. Usaré estas unidades en lugares estratégicos para tender una emboscada al enemigo. Sammy es muy maja. Perfecto. Por cierto, ¿recuerdas cómo se comprueba el rango de ataque de una unidad? Coloca el cursor sobre la unidad y pulsa B. ¿Ves las luces? Las unidades de artillería tienen un rango de ataque de 2 a 3. 2 a 3 espacios. Puedes confirmar esta información seleccionando la unidad y pulsando el botón R. ¡Eh!
2 mujeres oficiales en jefe. ¡Buen país! Debe ser mío. Ay, esa unidad ha sufrido daños. Necesito un lugar para que se recupere. Que no panda el cúnico. ¿What? Sé que... pero... ¿what? ¿Por qué no han dicho que no cunda el pánico? El que ponen que no panda el cúnico. Hay una forma de ayudar a esa unidad. Las unidades que han sufrido daños pueden descansar en cualquier propiedad aliada. De esta forma recuperan 2 puntos de vida al principio de cada turno. Además, también recibirán suministros de munición y combustible. Las razas también tienen ventaja de ofrecer una gran cobertura. Efectivamente. Sin embargo, el enemigo se beneficia de sus bases de la misma forma. Por eso capturar propiedades es vital en cualquier plan de combate. Entendido. Capturarse me da de miedo. Nos toca. Mueve las unidades dañadas a alguna propiedad para que se recuperen y asegúrate de capturar todas las bases neutrales que puedas. Una cosa que quizás te hayas estado preguntando. ¿Ves esas cifras que aparecen al lado de tu foto? Es el número que indica tus fondos actuales. Tienes 6.000 monedas. Los fondos se utilizan para desplegar nuevas tropas, pero ahora no tienes que preocuparte de eso. Dependiendo del coste de la unidad, algunos fondos se utilizan para reparaciones. Bueno, ya basta de lecciones por hoy. ¿Puede dejarte encargado del resto? Sí, señora. Estoy seguro de lograr la victoria. Siempre me maravilla tu capacidad para capturar propiedades, Sunny. Esa velocidad extra es un poder 2J muy útil en combate. Gracias. Ser buena capturando y transportando tropas está bien, pero me siento muy no me siento muy cómodo atacando unidades que no son de infantería. Tendré que practicar más a menudo. Sí, eso es importante. Sin embargo, es vital que utilices tus habilidades y desarrolles un estilo de combate propio. ¿Mi propio estilo de combate? Tienes razón, tendré mi propio estilo. Así se haga, cuento con ello. Volvamos a las explicaciones. Me gustaría hablar sobre la ciudad que has empezado a capturar. A diferencia del cuartel general del enemigo, capturar esta propiedad no hará que ganes la batalla. Pero todas las bases son vitales para el éxito de la campaña. ¿Puedes decirme por qué? Porque proporcionan cobertura defensiva y dinero, ¿no? Correcto. Bien hecho, Sunny. Tu ejército recibe fondos diariamente por cada propiedad aliada. Si dispones de bases para desplegar tropas, podrás utilizar esos fondos para ello. Como no tienes ninguna propiedad de que despliegue tropas, tus fondos se utilizarán para reparaciones de las unidades. De todas formas, tener muchas propiedades nunca es malo, así que captura tantas como puedas. De verdad, Nel, te enrollas como una maldita persona. A ver... ¿puedo ponerme así? Y va a ir a un tanque. ¡Solo uno! Oh. ¡Au! ¡Upa! Solamente esta base no la necesito para nada. Esto va a dar un poco de miedo. Solo un poco. Ahí viene el artillero. Prefiero dejar que se suiciden. Un poco.
Evidentemente el tanque a 4 HP no los va a matar. Pero el bait está puesto ya. ¡Ay! Buena. Turno de Toa. No creo que haga rango ese, estoy yendo muy lento para defender a todas mis unidades. Estoy siendo muy lento, pero no importa. El jodido Toa enemigo no se mueve. Choke points. Este juego, como podéis ver, tiene un comienzo más fácil que el de Advance Wars 1, el modo campaña. Pero también está el hecho de que Advance Wars 1 también tenía el tutorial. Este juego va, la campaña y el tutorial ya van juntos. Puedes correr, Toa, pero te voy a capturar la base. Se va a poner más difícil, créeme. No está mal para una chica. A ver, ¿cómo que para una chica, imbécil? ¿Tú eres el OJ de Black Hole? Menuda matón, ¿quién te crees que eres? Bla bla bla, cierra el pico. Me voy por ahora, la próxima vez te pondré en tu lugar. ¡Eh! Me ha escapado. Y era un maleducado. ¡Ah! Oh, estoy furiosa. Si me da la oportunidad, se va a enterar de lo que vale un peine. Me alegra poder contar contigo, Sam. Creo que sea muy lento. ¡No! ¡Perfecto! ¡Voy! ¡Perfecto! ¡Matón asqueroso! ¡Verás cuando te pille! En fin, lo dejaremos aquí por hoy. Eso ha sido guardar retos actuales. Sí, no que importe mucho. Eso ha sido todo por hoy de Let's Play Advance Wars 2. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima.